¡Corre, plátano! No dice nada. Vamos al final. Estamos en Benafigos y nos vamos para Cuya. Kilómetro... 1. No. Kilómetro 50 y lo que sea. De la CSP, que ya se empieza a notar el cansancio, ¿eh? Y vamos para allá. Peña Calvo is coming. ¡Vamos! ¡Perdiditos! 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 ¡Estamos perdidos! ¡Perdiditos! ¡Perdiditos! ¡Estamos perdiditos! ¡Perdiditos! ¡Estamos perdiditos! Hemos vuelto a Benafigos. Aquí, luego, a la vuelta os lo enseñaré dónde está el cruce del infierno, que ya lo hemos encontrado. Está jodidísimo. Y la mosca me está rondando y estoy diciendo como que no. En fin, a lo que íbamos. CSP, Benafigos a Cuya. Haré este caminico, me va David, vamos tirando. Os las prometéis muy felices, pero me han contado que hay verdaderos terrores. Así que iremos subiendo. Dicen que el que sale de Cuya llega a San Joan de Peñagolosa. Así que no os muráis aquí. Venga, vamos. Aquí estamos en un camino incierto, el cual el Garmin no me está mostrando, con lo cual yo me fío de David. Diría los kilómetros, pero 3 kilómetros, pero creo que 2 son de morralla, sí. Y de perderlo. Así que primer kilómetro, pues esa es la vista buena. Aquí vamos. Hemos bajado la pista esa, senderico, y ahora llegamos a este asfaltete bueno. Ahora en teoría hay que llegar, dice David, a una senda que hay que tirarse para abajo. Ya la buscaremos. Seguimos. Antes lo digo, antes llegamos. Ah, enseguida, en cuanto gira la herradura, mano derecha, te aparece. Y tiráis, y es este camino de piedras. Intentando hacerlo con los bastones en una mano y la cámara en la otra. Aunque es joder el segmento, esto merece ser grabado. ¡Es prechocho! Bueno, pues después de una bajada por allí que no tiene mucha pérdida, hemos llegado ya al fondo y empezamos para arriba. Marcas no hay en este camino, o sea que... no sé, encomendaos a vuestros dioses y rezad porque funcione el track, no como a mí. Porque marcas no hay. Y maleza, ¡buf! No lo habéis visto porque había que decidir entre grabar o sobrevivir. Y he preferido sobrevivir. No me haga como esto. Aquí, entre los matojos. En fin. Pero vamos. Para nosotros kilómetro 5. Y supongo que será el 3. Seguimos por los bosquecetes. No tiene pérdida. Para abajo o para arriba. Está súper enmarañado, pero bueno. Y ahora, este cruce. Izquierda. Y ya está. Ya lo tenéis. Pasando la rambla. Que nada tiene que ver con la de Barcelona. Silencio, todo. Se acercan al sector de Peña Calva. La cámara no hace justicia. Subida es dura, pero te recompensa con buenas vistas. Recompensa con buenas vistas. Sí, una vez más. Menos mal que está a contraluz y no lo veis. Es eso. Seguimos. A partir de ahí de la rambla, es coger el PR y zumbarle capamón. O sea, es ir tirando para lo gordo. Yau. Y dale, dale, dale. De ahí venimos. Que se ve ahí al fondo. Bueno, el caso es que esto sigue para arriba. Espera que limpie la cámara. Creo que mejor. Sí. Ahí venimos. 600 positivos. 10.600. Y aún queda la vuelta. Y ahí vamos. Seguimos por el PR.
siguiendo el culo de David. Y con las piernas sangrando. ¡Ay, mamá, las matas! ¡Cómo pinchan! Bueno, 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 llegamos a la pistita. Ya enfilando camino a Cuya. Estamos en el kilómetro 11 y pico. Cuya, ¿hacia dónde vas? Ya, eso. Casi 700 positivacos, 2 horas y 11 kilómetros. No está mal. Para perdernos tiempo. Ahora lo más gracioso es que cuando lleguemos a Cuya hay que volver. Estamos aquí en las faldas cuyenses y nos persigue un perrete. Necesita más perro. Aquí llevamos a David y ahí Cuya. 13 y pico, 2 horas 20, casi 800 positivos. No está mal, ¿eh? Y aquí les explico yo a los correplátaners que por aquí subes para ir al avituallamiento. Y es donde David te dice... He hecho una peña cada vez. Sí, pero con más gracejo y más emocionado y esas cosas. Y aparezco yo ahí al lado de una esquina con cara de reventado. Hace un calor que no se puede vivir. Esto es un infierno. Ya habéis terminado el segmento. Nos ha costado 2 horas y 20. Aunque bueno, desde que empieza el segmento no lo sé. Os lo pondré aquí abajo. Ahí. Ahí. Ahí bien puesto. Aquí el bar donde comí el día de la CSP. Sí. Y para allá el avituallamiento. Y ahí es donde estaba un Iván reventado. Y ahora nosotros nos vamos a buscar una fuente. Iván reventado, de la poca cuenta. Y veo más reventado que él. La fuente de la salvación. Venid agüita. Ahora, volvemos para Benafigos. Que nos quedan 2 horicas de camino. No sé dónde se me ha ido este hombre. Escolte, señor, que vos te ve mol por así. Sí. Me siento torcido. ¿Te has pillado? Me siento torcido. Madre mía. Qué duro. Ahora sí. No funcionaba la cámara. Ahí detrás, avituallamiento CSP. Y nosotros iniciamos la vuelta. Ta. Vuelta a Benafigos. Vamos. Siguiendo el camino. Siguiendo el camino, divisé una montaña muy alta con un buen valle al fondo. Ya que montañica ahí, aquí, allá, y aún tenemos que cruzar todo eso y ir allá, ahí. Hacer un pipiz y cambiar las botellicas por las llenas. Limpiado la sombra. Y ahí es donde venimos. Grabando ese culito casi nos equivocamos de camino. Chula. Mira qué poza más chula. Pero aquí no hay agua en nada. Esto está todo más seco. Llevamos ya 3 horas 45, 22 kilómetros y 1000 positivos. Que te parece que no, pero que se va la cosa aquí acumulando. Mira. Qué bonito. El bosquecico. Esto se hace una calda. Me echo pupitas. Las ramas pinchan mucho. Calor. Calor. Mucho calor. Mucho calor. Vistas preciosas. Un bosquecete muy bonito. Pero... madre mía, el señor. El Cristo. Qué barbaridad. De calor. ¿Dónde está? Yo, chila. Mira, mirad. De vez en cuando te da esta recompensa. Que diría que vale la pena. Pero ahora mismo se me está haciendo muy difícil. Decirlo. Y sigue para arriba, claro. Entrando a Benafigos. Ahí vamos, David. Que prefiero no hacer declaraciones.
Se obtiene declaración. Madre mía, qué turra. Hay que subir ahí arriba para beber. Que tú ves el pueblo y dices, mira, bueno, ya se ha acabado. Porque ahora ya está ahí. Pero no, no. Se acabó, ¿no? Hay que seguir subiendo. Yo aquí, con mi agua y mi Coca-Cola. Y aquí, el señor David, mira. Ahí, con su roncola. Hay que acabar fuertes. Madre mía. Botella volado. El Coca-Cola volado. No se lo está creyendo nadie, pero bueno. Es un buen actor. Yo creo que no había pasado tanto calor en mi vida. Corre plátano, plátano. Ha sido una jornada muy calurosa. Va a ser un placer y recordar siempre. Corre plátano. Corre plátano.